A ver. El 1, 2, 3, 4, el 5, 6, 7, el 8, el 9 y el 10. Eso es lo que has dicho. ¿Cuál quito? Hola, Golden. No es lo que pensaba. Yo me la juego. No. Me la juego por dos. No tenía mucho sentido. Prueba con el 2 y el 3. 2, 3. Ya me compré otra laptop. ¡Ole! ¿Llegaste a algo con la reclamación? Cargando. Pues sí. Era eso. Sé que estás ahí. Quiero irme a casa. A casa. Por favor. Te necesito. No me dejes aquí, en la oscuridad. Cargando. 2004. Vale. La tercera y la primera. Tercera y primera. El 3 y el 2. El 2 de arriba. Ah, el 3 de arriba. A ver, 2 de arriba, 3 del 2. ¡Que tengo dislexia, por favor! Espérate, claro, sí, bueno, vale. ¿Segura? ¿Habrá alguno? No, no. Vale.
Quita el 3 del 2. Quitao. Quitation. Bueno, espérate. El 2 del 3. ¿Este es el 2 del 3? ¿El 2 del 4? Vale. El 1 del 2. Hay en varias que nos ha pasado exactamente eso. Empecemos de cero. Vale. Ven aquí. ¿Qué ocurre, Gary? Quiero hablar contigo a solas. ¿Sabes que la CIA va detrás de mi nuevo libro? ¿Sobre las corporaciones? Es más gordo de lo que pensaba. Bilderberg solo es una pista falsa. Voy a darte un nombre. Abstergo. Ni idea de qué es. Una empresa en la sombra. No está en las listas. No cotiza en bolsa. Nadie la conoce. Pero sus miembros tienen holdings por todas partes. Coke, Kraft, la industria farmacéutica, Detroit, Wall Street. Básicamente cualquier firma de cierto tamaño tiene alguna relación con Abstergo. ¿Y? Si siguen así, controlarán el mundo entero. Tienen gente incluso en el gobierno. Escucha, tengo que hablar con alguien de esto. Porque he llevado la investigación en secreto y no puedo seguir así. ¿Y qué harás ahora? El libro. Se ocupará de todo esto. Cuando esté a la venta, todo el mundo lo sabrá. Sistema de monitorización de vehículos terminado. Hola, Dave. Di al cuartel general que estoy monitorizando todo. No es serio, pero alguien tiene que vigilar el riesgo de seguridad. Perfecto. Enhorabuena por el ascenso. Sigue trabajando así. Cargando. El jinete oscuro se acerca, mensajero y necio. Ella, o sea, la reina, te puede oír en lo amplio y en lo angosto, pero en la cuesta adyacente observa el blanco de sus ojos. No tendría mucho sentido que de repente hiciese... ¡Oh! No, no tendría puto sentido. Te puede oír en lo amplio de su angosto. ¿Hay pista? Todavía no. O sea, la pista sale más tarde. A ver, ella te puede oír en lo amplio y en lo angosto, pero en la cuesta adyacente observa el blanco de sus ojos. La cuesta adyacente.
Cargando. Zona en cuarentena. El pueblo es como el mar, rabioso e impredecible. Por eso construimos diques. No veo ningún dique, ¿no? Mira a tu alrededor. Un refresco por aquí, unos caramelos por allí, revistas, programas de ocio, píldoras... Los diques del siglo XXI nos rodean. Cuarentena levantada. Sí, lo había pensado, pero como... Yo pensaba que iba a ir más tirando por la... Por la reina. Se te da bien leer entre líneas solo cuando te interesa. También. Porque hay otras veces que me cago en la puta. Sería lo que fuese una gran inspiración.
ha desaparecido el caballo por toda la cara. Ok. Merecería su propio trono. El turco ha completado su avance sobre el reino de Montenegro. Se han filtrado informes que hablan de atroces combates. ¡Andiamo! ¡Hey, hey! Ok. Aprovechando que tengo 20.000 pavos, voy a hacer bolsas. Voy a hacer las bolsas. La próxima vez será, señor. Las mejores mercancías. Pues sí que tenía mejoras que tal, sí. Venga a verme cuando pase por aquí. No tendré yo por casualidad lo del dinero, ¿no? ¿De verdad? Tengo guadatito. Sí. Mejores ropas, amigos. Sedas y telas de los mejores géneros. ¿Qué forma tan curiosa? El truco romano. Ahora voy a comprar todo lo que pueda. Tengo también unos aquí. Es entonces, adiós. Habla de mí a tus amigos, ¿vale? Buongiorno, Ezio. Es hora de visitar al amante de Lucrecia, Pietro. Mis hombres ya le están buscando. Molto bene. Ezio, hay una cosa... Dime. Alguien alertó a Rodrigo para que éste se alejara del castillo. ¿Maquiavelo? ¿Tienes pruebas? No. No podemos dejar que la sospecha nos divida. Los Borgia saben dónde están nuestros espías. ¿Quién ha hablado? Maestro Maquiavelo preguntó por nuestra búsqueda de Pietro esta mañana. ¿Ezio? Vale. A ver. Un poco sospechoso sí que es. Las cosas como son. Las cosas como son. Sospechoso es. Cogedme. Tenéis que alzar la vista por encima del mostrador para ver que no miento. No me mates, por favor. ¡Por él!
¡A por él, ragazzi! ¡Ole! No puedo creer que Maquiavelo sea un traidor. El ataque de la villa, luego el castillo y ahora esto. Él es artífice de todo. Cuando ha dicho manzanita me he imaginado una manzana, pero muy pequeña. Culo, coño, tengo que estar en la zona. ¿Has podido averiguar algo? Pietro será asesinado esta noche. César ha enviado a un hombre. Micheletto, el mejor sicario de Roma. Nadie escapa de él. Eso lo veremos. Vamos. Preparado por si me dais hambre, tengo pipitas al lado. ¿Tienes alguna información de Pietro? Es un actor y actuará en una representación teatral esta noche.
Venga, que por fin voy a poder entrar aquí. Creo. Pues de hecho lo tengo ahí, ¿sabes? O sea, técnicamente ya he entrado. Conmigo. Tienes que irte. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Arre! ¡Ya! ¡Cogedle! Me encanta cómo ese señor está ahí en plan, bueno, a ver. Típico sábado. Sábado tarde. Pasa a menudo esto, Aquí. ¿Vamos bien? ¿Qué has descubierto de Pietro? Van a colgarle de una cruz. Torro Micheletto le atacará con una lanza. Dicen que volverán. ¿Puedo entrar ya? Un fiorino. ¿Puedo ir? ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Puedo! Será colgado por los pies hasta morir por el duque César Borgia. ¡Rápido! Un momento. ¿Por qué? ¿Dónde se ha desaparecido? Sin más. No sé si esto es un atalayo o no, pero por si acaso. Maldición, le he perdido de vista.